Hola amigas y amigos de Fan Deportivo e Historiomanía. Comenzamos Camino 6, un programa dedicado al deporte nacional, crítica, análisis, resultados e historia para los amantes del deporte y el impacto en nuestra sociedad. Y esta semana, pues estamos aquí, Óscar Ramírez de Fan Deportivo y yo. Y híjole, es una semana, la verdad, donde el impacto del deporte en nuestra sociedad y la historia son protagonistas. Realmente estamos viviendo momentos históricos y momentos, pues, importantes para el planeta, ya no decir nada más para el mundo del deporte, sino para la sociedad en general. Entonces, pues, vamos a dedicarnos un poquito a ver qué papel juega el Comenzamos deporte en este conflicto que estamos, dedicado al viendo deporte. con Rusia y Ucrania y qué impacto tiene en el deporte y que bueno, esperemos no escale a mayores este conflicto armado. Entonces, Óscar, no sé si tú quisieras comentar un poquito esas consecuencias que has visto hasta ahorita en el deporte. Pues sí, efectivamente, como menciona Rafita, ya empezamos a ver las consecuencias, las cuales vienen desde los comités olímpicos, pero pues lo que más mueve hoy día es el fútbol, ¿no? Al final del día es donde ya empezaron a haber sanciones fuertes, empezando desde que Rusia se nos cae del mundial, Rusia no va al mundial, los equipos rusos igual en competencias europeas. En este caso, la Europa League están igual eliminados, están fuera de competencias europeas y esto ya empezó a mermar inclusive en clubes fuera del fútbol ruso. Estamos hablando del Chelsea con su dueño Abramovich, que ya fue clasificado como persona non grata en Londres y obviamente ya también fue obligado a que, pues sí, ya venda. El club hoy lo anunció. También ya empezaron a salir, ahora sí que guapas, novias guapas, para ver a quién se lo va a vender. Primero se habla de un consorcio, de un grupo de empresarios suizos. También el mismo Conor McGregor dijo: Ah, pues sí, 3 mil millones de dólares. Yo veo con quién los junto y lo compramos. Pues sí, pero que al final del día eran muy pequeños 3 mil dólares, pero estás hablando de que el PIB de muchos, pero muchos países no excede esa suma, ¿no? Y al final del día no es nada más la, sino el poder hacerse y poder combatir la deuda que actualmente contrajo el Chelsea y más con las últimas contrataciones que tuvo en los últimos años. Entonces, sí, considero que es una repercusión muy fuerte, no nada más para el fútbol ruso, sino para el fútbol mundial y lo que representa a nivel de dinero, porque inclusive recordemos que uno de los grandes patrocinadores de clubes es Gazprom, la agencia de seguros, bueno, la empresa de seguros rusa, que está en más de una camiseta. Entonces también recién comenzado el conflicto, se quitaron esos patrocinios, no nada más en el fútbol, también en otros deportes, pero pues ahora sí que empezaron fuerte. ¿Tú cómo ves, Rafita? Híjole, pues mira, aquí varios comentarios, Oscarín. Por un lado, mira, a mí me parece muy bueno, muy positivo que se intente acabar la guerra por distintos conflictos, por distintos medios, ¿no? Inclusive me refiero mucho a jugadores que sacan su playera, ¿no? De no a la guerra, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, yo siento que hay un poquito de incongruencia, sobre todo de las federaciones, ¿no? Sobre todo de ellas. No, no quiero hablar de los jugadores, porque los jugadores, al final de cuentas, la guerra es una de las peores crisis sociales que existen, ¿no? Y eso la historia nos lo ha demostrado toda la vida. No queremos guerra. La guerra no es buena, eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, los jugadores lo hacen, creo que desde una manera humana, ¿no? De las víctimas,
de lo que estamos viendo, ¿no? Pero las federaciones ya juegan con otros intereses, y creo que aquí es muy notorio, ¿no? Y ahí va la incongruencia. Hoy ser ruso es ser un, perdón la expresión, pero nos lo ponen como un apestado, ¿no? Eres una persona non grata, como tú acabas de decir. No puedes ser dueño, no puedes patrocinar, no puedes. Rusia ahorita es como la oveja negra de la humanidad. Y hemos visto recientemente, o sea, no me voy a ir a la historia del siglo XX, me voy a ir al día de hoy. Otros países que han agredido militar y violentamente a otros más débiles. No quiero decir los nombres de los países, ¿no? Pero pues Estados Unidos, Israel, los miembros de la OTAN bombardeando el Medio Oriente, bombardeando a los palestinos. Y ahí no pasa nada, ¿no? Jamás vi que se amenazara a la selección estadounidense con no entrar al Mundial. Que estaría padre porque México pasaría directo, ¿no? Ahora sí. Que nos evitamos tanta bronca, ¿no? Pero vaya, no se ha visto eso, ¿no? No se ha visto, por ejemplo, que la FIFA dijera, no, pues saben que el Mundial en Estados Unidos está afuera. No, no, o sea, si vamos a ser parejos y atacar a estos, a la guerra desde este punto, que, insisto, me parece muy, muy, atinado, este mundo sería un lugar mejor, ¿no? Claro. Si queremos acabar con la guerra, pero en toda la expresión de la palabra. Por ahí un jugador turco en segunda división no se puso la palabra de no a la guerra. ¿Por qué no se puso su playera de no a la guerra? Por esto que justamente estamos comentando, ¿no? Dice, ¿cuándo se ha puesto por Palestina? ¿Cuándo se puso por Pakistán? ¿Cuándo se puso por otros, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita que es un país europeo a todos nos duele y antes no nos dolía en situaciones similares? O en África, en Somalia, que también tiene una situación terrible. Entonces, insisto, no estoy defendiendo a los rusos para nada, pero yo veo ahí un poquito de un interés muy grande, sobre todo en las cuestiones a nivel federación, ¿no? Que también por ahí, y he visto que han lanzado memes y publicaciones, hay varios usuarios en el Face, que dicen, bueno, jugadores cuando pedían acabar con la intervención en Palestina de los israelitas, la FIFA los sancionó porque no pueden usar el deporte como medio político, y ahorita que es en apoyo a Ucrania, la FIFA los aplaude y los apoya sancionando a Rusia, ¿no? Entonces, esa es incongruencia la que yo quiero señalar, ¿no? O sea, no es otra cosa, simplemente es esa incongruencia que bueno, pues ojalá, si sirve de algo y se acaba la guerra, pues bienvenida sea, ¿no? Pero entonces hay que seguirnos con los otros países que han sido víctimas de bombardeos injustos y terribles e inhumanos que vemos hoy día, ¿no? Ese es un poquito, pero pues no solo en el fútbol, ¿no, Oscar? También por ahí la FIA nos tiene sorpresas reservadas al respecto. ¿Qué ha pasado por ahí? Sí, creo que eso fue de las primeras respuestas que se empezaron a tener. Y lo feo es que le está pegando más a un equipo de la Fórmula 1 que a otros. Principalmente su nombre, Haas. Haas, ese equipo que pelea y que está peleando, ha estado peleando por uno, tener un buen piloto. Ya lo tenía, lo obtuvo con Nikita Mazepin. Y ahora, que Nikita no lo van a poder dejar correr en Silverstone porque es ruso. Entonces, uno, su mejor piloto, Nikita Mazepin, amonestado. Y es lo que hasta ahorita sabemos, ¿no? Porque ya se hablaba hace unos días de que pues lo iban a tener que despedir. Uno, porque su papá es el dueño del mayor patrocinador de Haas. Entonces se decía que, pues, lo que compra el dinero, ¿no? ¿Sabes qué? Soy tu mayor patrocinador, pero mi hijo va a correr en tu escudería. Se hablaba de eso. También los resultados de Nikita
con ese coche que tienen, pues también no lo ayuda mucho, ¿no? Pero al final del día, creo que es la mejor opción la que tenía, la mejor opción que tenía Haas. Ya lo vimos correr en las pruebas de Barcelona, sin patrocinadores, limpio el coche. Entonces, ahí hablas de lo fuerte que se empieza a poner la situación. Hasta ahorita en Bahrein se habla de que va a correr Nikita Mazepin. El auto va a ser sin su principal sponsor, pero va a correr. Las pruebas las ha estado haciendo normal hasta el momento, pero también el Gran Premio de Sochi en Rusia, suspendido. De hecho, hace unos días ya se veía la venta, ya ni siquiera los boletos para Sochi, sino ya estaban para la reactivación del Gran Premio de Turquía. Entonces, pues malo para uno, mejor para otro, ¿no? Hasta cierto punto, porque creo que a nivel planeación, Turquía no estaba preparada para esta temporada, pero pues ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen, la Fórmula 1 empieza así, también empezaron a otros niveles a pedir que no se deje correr a los pilotos rusos en otros categorías, como Fórmula 2, Dakar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto también en el automovilismo está pegando fuerte, porque son deportes en donde también, al igual que el fútbol, se mueve mucho dinero. Inclusive, a nivel dato cultural, hubo más gente viendo el último gran premio para el cierre de la temporada de la Fórmula 1 que la gente que vio el Super Bowl. Y no es nada más eso. Hay que recordar que la única forma de ver una carrera de la Fórmula 1 es por un evento por pago. Entonces, no fue como el evento del Super Bowl que se transmite en 20,000 cadenas a nivel nacional, sino que fue a nivel privado. Entonces, creo que lo que está moviendo hoy día la Fórmula 1 es muy importante y es muy fuerte a nivel económico y a nivel social, por donde lo quieras ver. Cierto, Oscar. De hecho, pudiéramos quizá en otro programa de Camino 6 que dediquemos a Fan Sobre Ruedas hablar justo de cómo este 2021 generó toda esta expectativa, ¿no? Que fue, creo que algo que no se había notado en mucho tiempo en la Fórmula 1, que siempre ha tenido un público muy fiel y que lo ha seguido a todas partes y en todo momento, pero creo que este 2021 levantó mundial, que es lo que estás comentando, ¿no? Digo, en claro. México, porque tuvimos a Sergio en equipo, era lógico que en México pues hubiera más atención pues por nuestro piloto, pues en algún momento creo que pudiéramos tocarlo, pero en esto que estamos hablando de esta situación tan crítica de la guerra entre Rusia y Ucrania, y un poquito quiero regresar a mi punto original, otra vez vemos esa falta de congruencia, ¿no? Es decir, otros países agresores no se les suspende su gran premio, ¿no? O sea, no he visto que nunca se ponga en duda Silverstone o el gran premio de Estados Unidos porque tiraron 10 hospitales y escuelas en Pakistán. Claro. Eso me estoy refiriendo a los últimos 5 años, ¿no? Entonces, ahí está un poquito ese punto. Y es que aquí más que dinero, Oscar, no sé tú cómo lo veas, creo que hay un interés netamente político, porque estamos de acuerdo que los rusos tienen un gran capital. Es decir, o sea, no es de que valga menos el gran premio de Rusia que el de Turquía, al contrario, ¿no? Yo creo que hasta te derrama más capital el ruso. Entonces no es tanto por el dinero, es una cuestión política, que justo es algo bien, bien bonito. Me voy a dar unos minutos ahí lo comento para la audiencia de Camino 6, hablar un poquito de historia. Finalmente, el programa va por ahí. Estamos viendo también una que nos enseña muchas cosas esto, ¿no? O sea, realmente la Guerra Fría, que siempre nos la vendieron como el capitalismo contra el socialismo, pues no solamente era eso. Al final de cuentas es la hegemonía mundial, más allá de una ideología. La hegemonía que se disputa Estados Unidos y Rusia, ¿no?
o que se disputó después del, en, ya en la segunda parte del siglo XX, ya tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la, entonces es lo que estamos viendo, estamos en una guerra fría, totalmente, ¿no? O sea, a lo mejor muchos de nuestra audiencia no lo vieron, pero pues bueno, a mí me tocó un pedacito, pero para el público mayor que sí tocó esas partes más fuertes de la Guerra Fría, pues están viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Y eso uno lo puede percibir. Ahora, por otro lado, el conflicto ruso-ucraniano no es de hoy, no es Putin, no es este señor, este, ay, que se me fue el nombre, Zeleb, no, este, Zelensky, perdón, este, es un conflicto histórico, ¿no? Viene desde Catalina la Grande, que invadió Ucrania, o están ahí, la relación es muy tirantes entre ellos. Después, pues también tras la Revolución Rusa se magnifican otra vez porque los ucranianos no querían ser parte de la Unión Soviética, son obligados a ser. Después les llega la invasión nazi, ellos bien felices diciendo, ah, nos van a salvar los alemanes, igual que los alemanes llegan matando más gente que cualquier otra, o sea, llegan con una operación de casi casi no dejar sobreviviente. Hay historias, de hecho, del deporte muy interesante, luego les hablo del FC Star o Dinamo de Kiev, como hoy se conocen, pero bueno, el chiste es de que pues, los ucranianos se tienen que replegar de nuevo a la Unión Soviética. Y cuando viene el fin de la Guerra Fría, pues son de los primeros que se separan de la... Ha sido una relación muy, muy de estira y afloja. E inclusive, han protegido esa zona, o sea, la toman como... Hay pactos, inclusive, que quede bajo su influencia. En el 2014 viene un golpe de Estado y de ese proceso viene el actual presidente ucraniano, que se sabe, se ha ligado con grupos neofascistas. Inclusive, desde el 2014 a la fecha, 2015, concretamente, pues bastante genocida de parte de los ucranianos, que también eso dice, no, es que eso es falso, ¿no? Por ahí vi algunos ingleses y españoles muertos, pero la cifra ha bajado de último, o sea, sí, casi no. Entonces, pues, no es... donde yo lo veo así, Oscar, desgraciadamente esta guerra es muy peligrosa y está muy fea porque una de dos, o apoyas el militarismo ruso de Putin o apoyas al neofascismo europeo, que de hecho así que son dos, es de dos aguas, ¿no? Y comediante con grupos neofascistas, ahí evidente. Exactamente, una mala y otra peor. No sé cuál es cuál. Entonces, bastante complicada y pues intenta presionar intereses a través del deporte. Un poquito, ya casi para acabar esta parte, hace unos pocos años que votan a favor de la separación de España, los catalanes, y la Federación Española de el Barcelona también, cuando les conviene, presión, ¿no? Y qué es lo que estamos, creo que, viendo. Me parece muy loable que quieran terminar, insisto, la guerra, que pueda hacer el, pero
ya federaciones, y pues lo estamos viendo, creo, muy claro, no digo otra cosa, lo insisto, inclusive, parece que ser ruso es ahorita el mayor pecado en la historia de la humanidad, pero es ruso. Oye, pero capital ruso, Inglaterra nos está salvando nuestra, a ver hasta dónde llega. Ojalá, de hecho, el conflicto se calme y pues otra vez también el deporte pues regrese a lo que finalmente es, ¿no? Que es el entretenimiento, ¿no? Es en el último de los casos, y yo lo digo como aficionado, sentarme a ver la Fórmula 1 de una buena carrera. Sentarme a ver el Mundial, ver un gran... Es decir, creo que el deporte también es una... hace al ser humano sublime con las hazañas que pueden hacer los deportistas. Y entonces, pues, bueno, ojalá regrese a eso, ¿no? Y se quite esa parte de política ya en esos grandes intereses. Pero bueno, ¿qué te parece, mi Oscarín? Si vamos a hablar tantito de la LFA, dejamos de lado ese mundo tan horrible que se nos está pintando y nos vamos a nuestro deporte y a una liga que está por comenzar. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, Rafita. Dale, venga, venga, venga. Perfecto, vamos a las cosas buenas, ya pasamos lo feo, ya pasamos el rollo este que ojalá por ahí se acabe ya, pero vamos a hablar de la LFA, porque está a 2 días de comenzar, ya tenemos LFA desde el 2020, por la pandemia no la tuvimos y ahorita la tenemos de vuelta. Les digo así rápidamente, amigos, antes de hacer algunos comentarios, el calendario de la LFA, miren, el 4 de marzo, vamos a tener un juego entre los Galgos de Tijuana en el Estadio Caliente contra los Gallos Negros de Querétaro. Es decir, un equipo nuevecito, no sabemos cómo viene. La verdad, Tijuana nos ha demostrado en el deporte que cuando se lo toman en serio, montan equipazos, ¿no? Y ahí tenemos a los Toros en el base, ahí tenemos a los Cholos en el fútbol soccer, ¿no? Entonces, yo me espero que van a traer muy buen equipo en Tijuana. Y los Gallos, pues, son el campeón vigente, serán los Cóndors. Entonces, creo que va a ser un juego muy, muy bueno, muy atractivo. También vamos a tener a los Mexicas, que es mi equipo, contra los Dinos, que también va a ser un juegazazo. Dinos se ha reforzado mucho. Tienen a Cojolum, que es un jugadorazo. Y los Mexicas, ya después de esa reestructuración que tuvieron hace unos años, traen una gran defensiva. Tienen jugadores que creo que pueden competir por el Tazón México y contra Dinos va a ser una gran prueba. Vamos a ver si sí son de la verdad o no estos mexicas. Y vamos a cerrar con los Reyes de Jalisco o Guadalajara contra los Raptors. Raptors, que es un equipo que cada año compite por ser campeón, este año trae otra vez un equipazo. Y Jalisco no sabemos cómo viene. Juegan en el 3 de marzo allá en Guadalajara. No sabemos cómo viene, es un equipo nuevecito, y entonces, pues, vamos a ver, ¿no? O vienen muy bien y nos va a dar sorpresas, o pues va a ser un equipo como muchos otros que en su año de fundación, pues, la pasan mal, ahí lo vamos a notar. Entonces, esto es la LFA, ya estamos a nada de arrancar. Hoy hubo una conferencia de prensa importante, donde el comisionado de la LFA... da una noticia interesante, ahí nos deja ver algo que puede ser muy positivo. Por primera vez habló de una posible unión entre LFA y la otra liga, la FAM. La verdad, la LFA es mucho más dura, más estructurada, lleva más tiempo, la más importante, pero el refuerzo de FAM sería... muy bueno, muy positivo para el fútbol americano. Siempre es mejor estar unidos a divididos, eso también la historia nos lo ha demostrado. Y entonces, si se unen, creo que vamos a tener un fútbol americano profesional por muchos años y que se va a consolidar duro, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Nada más fue un entredicho, pero pues, ¿quién quita, no, Oscarito? ¿Cómo ves? Sí, la verdad creo que
Lo hemos visto ya en otros deportes igual, como en el básquetbol. Mientras las ligas se organicen y puedan tener una mejor estructura económica, creo que eso va a beneficiar a todos. Jugadores, aficionados, patrocinadores, todos. Entonces creo que es una buena decisión por el buen camino para justo hacer más profesional todas estas ligas. Exactamente. Y de hecho, pasó algo curioso. En un minutito lo comento. Todavía tenemos ahí unos minutitos antes de despedirnos. hay un jugador muy bueno, Ramiro Pruneda, NFL. De los mejores que hemos tenido, ¿eh? Liniero. O sea, cuate que le puede competir y le compitió a los mejores del mundo. Y siempre, como dicen en su canal, que él trabaja en ESPN, siempre metiendo el desorden, Ramiro, porque él anunció hace unos meses que estaba jugando con los Rojos de la Ciudad de México de la FAM. Está bien, apoya. Y hace unos días dijo, voy a dar dos temporadas. Sí, ¿por qué no? Entonces, Ramiro Pruneda nos desorientó todo. Porque luego la FAM dio el grito en el cielo, ¿no? Así, ¿cómo va a jugar? Si tú eras mío, ¿cómo te vas a la otra liga? Y anunciaron luego los de la FAM que no, que si alguien jugaba en otra liga ya no podía jugar con ellos, ¿no? Entonces, de repente ahí, en este estira y afloja, también ahí el Ramiro Pruneda nos metió un quien vive. Pero al final resultó todo bien, porque de esa acción... Pero fíjate, de esa acción se derivó que la LFA dijo, por mí nos unimos. Entonces, de una u otra manera, dices, bueno, hizo el desorden, pero a lo mejor por ahí tenía cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que pasan. Otro detalle anecdótico, que yo creo que en los próximos capítulos de Camino 6 lo vamos a comentar, el béisbol de las ligas mayores peligra, posiblemente ya no se va a iniciar en el momento que se debe de iniciar, porque los dueños también nos pusieron el desorden, luego tuvieron un conflicto con acuerdo de nada, inclusive los Toros de Tijuana lanzan un tuitazo que le salió muy bien, invitando a jugar a la estrella de los Padres de San Diego, el dominicano Fernando Tatis Jr., le dicen, pues qué, vente a Tijuana, y que Fernando Tatis les dice, órale, estaría buenísimo que jugadores de ligas mayores vinieran a la Liga Mexicana porque allá no tienen dónde jugar. Aquí los aceptamos, Entonces, puertas abiertas a todos, así como nuestro señor presidente dijo que vengan todos los refugiados de la guerra. Pues que vengan todos los refugiados de las ligas mayores, adelante, aquí los recibimos en los Diablos, en los Tigres, en Tijuana, en quien quieran, sería padrísimo. Fernando Tatis ya dio un guiño, entonces bueno, vamos a ver cómo sigue esto de las ligas mayores. No sé si tengas por ahí algún otro comentario, mi buen Oscar. No, Rafita, creo que por esta semana creo que hemos llegado a todos nuestros temas. Como ya lo comentaste, la próxima semana vamos a hablar mucho de automovilismo, de todos estos deportes. Vamos a ver cómo sigue avanzando el conflicto y cómo sigue repercutiendo el deporte. Y como quien dice, nosotros aquí seguimos. Exactamente. Pues sí, tenemos para la siguiente semana, amigas y amigos de Camino 6, muchos temas. Inclusive también vamos a ver cómo se desarrolla el béisbol ahorita que plantea el tema. Entonces, bueno, tenemos muchos temas a seguir y aquí vamos a estar, ¿no? Espero que que nos puedan seguir en vivo y si no, pues bueno, en los links que les mandamos, cuando puedan ver este programa, adelante. Entonces, eso es todo por hoy en Camino 6. Esperamos nos veamos la próxima edición y no olviden visitar nuestra web y nuestros canales de YouTube, Fan Deportivo e Historiomanía. Que estén muy bien y pues ahora sí que todas las oraciones para que se acabe esto y ánimo. Nos vemos. No olviden suscribirse y compartir. Bye, Rafita. Hasta luego.